Tú. Sí, tú. ¿Te estás riendo? Ahora mismo te vas a bajar los pantalones y vas a ir directo a Instant Gaming. Aprovechar esos descuentos, sucio perro. ¿Y no tienes dinero? ¿No tienes sucias monedas para tirarme a la cara? Pues vas a ir a participar en el sorteo mensual. Un sorteo en el que puedes ganar cualquier juego. ¿Te has enterado ya, sucio perro? Sí, amo. Muy buenas a todos, somos Rotten y Síncope. Muy buenas. Y hoy tenemos que hablar de los perros no llevan pantalones. Ni faldas. Dogs Don't Wear Pants es la película... ¿Lo has dicho en finlandés o no, en inglés? En inglés, en inglés. Parecía un título de una canción. Don't Wear Pants. Koirat Eibat Kaita Houzuga. Mejor. La película que os traemos hoy es una película que trata sobre las parafilias. Temática que en este canal sabéis que tenemos una perdición muy grande. Hemos hablado de parafilias tanto como la necrofilia, la zoofilia, incluso la parafilia de follarse a gente gorda mientras come con los feeders, etc. Muchísimas parafilias, pero sobre todo con la temática BDSM, la cual hemos tratado con la secretaria SM Richard, entre otras. Además, la película que os traemos hoy, Los perros no llevan pantalones, la podréis encontrar tanto en Movistar Plus como en la página de confianza Blog Horror. Pero esta película es finesa, del 2019, de 106 minutos. Y sí que es cierto que esta película es sobre el BDSM, o mejor dicho, quizás sobre la dominación, pero no me atrevería a encasillarla tanto en la misma categoría o al mismo nivel que las películas que has nombrado, porque esta película no la siento tan fetichista como quizás he sentido muchas otras, aunque al fin y al cabo, por supuesto, sí que tratará de fetiche. ¿Pero de qué trata esta película? Bueno, en esta película nos presentan a Yuha, un señor que tras la muerte de su mujer continúa pues bastante deprimido, triste, le cuesta tener contacto con el mundo y seguir adelante en su vida hasta que conocerá a Mona, una dominatrix que lo cambiará todo. Esta película nos habla del duelo, eso quiero dejarlo claro desde el principio. Nos va a recordar en parte, y esto va a parecer extraño, a ese gran último capítulo que hemos traído de Black Mirror, ya que el duelo es uno de esos sentimientos que cada persona va a llevar de forma distinta, y esta película es un gran ejemplo. Es como que el duelo en esta película está un poco de contexto, de ambientación, siempre presente, pero tampoco se está centrando continuamente la trama en eso. Vamos a empezar a hablar de este vídeo sin spoiler, ¿vale? Para atraer a toda esa gente que no tiene claro si la quiere ver o no, pero luego tranquilos que haremos una parte con spoilers detallando algunas escenas que es lo más importante que hemos visto. Que nadie se asuste al ser una película finesa de Finlandia, no es una película lenta, para nada, al contrario, es una película que tiene una muy buena fotografía, muy buen ritmo y unas actuaciones de 10. Además, esta historia tan interesante no se hará pesada en ningún momento, ya que sabrán cómo tratar el tema del sadomasoquismo o la hipoxifilia, que es la filia por ser estrangulado, de una forma muy elegante, rozando un poquito la comedia, pero sin hacernos reír, simplemente hacer sentir al espectador cómodo con el tema que está tratando. De ahí mi apreciación al principio del vídeo de que no siento esta película tan sexual como en un principio, no. En un principio puede parecer por lo que estamos comentando, o sobre todo por la portada, ¿no? Que la estoy viendo ahora y la verdad que despista bastante de lo que en realidad se puede sacar de la película. Pero por supuesto, la atracción principal y lo que tiene que llamar tu atención es esa dominatrix toda vestida de cuero con un látigo en la mano y que por supuesto va a castigar a nuestro cirujano. Algo que quiero dejar claro y voy a aparecer Netflix es que toda persona que practique algo así como la hipoxifilia tiene que tener en cuenta la seguridad, ya que estas prácticas, por muy divertidas que puedan parecer o por muy seguras que puedan parecer teniendo una palabra de seguridad, son más peligrosas de los que os podéis imaginar. No sabéis incluso la de gente que ha muerto por practicar la hipoxifilia sin querer, siempre queriendo llevarlo un gradito más, creyendo que pueden aguantar. Y aunque parezca divertido, os lo digo desde aquí, tener mucho cuidado con los que estáis haciendo esto. De ahí que me haya gustado tanto cómo han tratado el tema de la hipoxifilia en la película, porque no lo han tratado solamente como una parafilia sexual, no, sino como algo con un concepto o una práctica dentro del sexo con la que hay que tener bastante respeto, bastante cuidado y sobre todo controlarlo bastante bien. Así que viendo el tono que tenía la película desde el principio con respecto a esto, la verdad es que me la he tomado muy en serio y sí me ha gustado mucho el camino que ha seguido. Pero bueno, Rotten, si te parece, vamos a hablar un poquito de lo importante, una de las cosas más importantes de esta película, que son los personajes Yuha y Mona, nuestro médico cirujano serio, prestigioso, que ha perdido a su mujer y que todavía lamenta la pérdida, y Mona, una dominatrix bastante anónima. Para hablar de Yuha hay que presentar un poquito cómo empieza la película, y es él masturbándose con el perfume de su mujer, oliendo ropa de ella, porque aquí nos quieren demostrar que aunque han pasado años de su muerte y que está criando a una hija él solo, una relación padre-hija bastante sana dentro de todo lo que puede caber, la verdad es que la evolución de este señor, cómo llega a dar
darse cuenta que le gusta la hipoxifilia es lo que más me ha gustado. Sí. La transición hacia este tema, cómo no ha sido forzado, cómo poco a poco van aumentando el grado de la hipoxifilia y de la sensación que nuestro amigo Yuha tiene necesidad para cada vez estar más cerca de lo que él está deseando. Me gusta mucho el perfil de este señor porque es un señor serio, maduro, cirujano, respetable, formal, que tiene un prestigio que mantener, que tiene un estilo de vida determinado, que todo parece que gira a su favor hasta que por azares de la vida, y sí, por azares de la vida, su cuello caerá entre manos de Mona, esta dominatrix, la hará viajar a un punto extenuante y de ensueño donde nuestro protagonista volverá a sentir la presencia de su mujer, incluso volverá a verla, a olerla, y será esa sensación de ensueño mientras Mona le está estrangulando lo que le volverá adicto en cierto modo a la hipoxifilia. Pero con Mona tenemos un personaje que es la dominatrix, un personaje que suele en las películas estar parodiado, ser una persona o exagerado, muy exagerada, característica pues muy violenta, muy dominante, muy todo, ella lo puede porque el personaje lo requiere, pero con Mona tenemos algo diferente. Sí que es cierto que se nota que esta chica o lo practica o se ha informado muy bien de lo que está haciendo, ya que en ningún momento veremos una caracterización exagerada, es una profesional y eso nos lo mostrará a medida que avanza las sesiones con Yuha. Sí que es cierto que ella siempre tendrá ese poder de dominatrix, siempre tendrá esa dominancia, pero siempre respetando lo que el cliente busca, en este caso la asfixia, y de ahí ella no aumentará a menos que él se lo pida. Además ella tiene constantemente la situación bajo control. No os voy a relatar exactamente cómo controla la situación, pero es una técnica la verdad que bastante sencilla, alejada totalmente de decir una palabra de seguridad que obviamente tú no puedes decir cuando te están estrangulando. También lo que me ha gustado es cómo evolucionan las formas y las diferentes técnicas para asfixiar a su cliente en ese momento, ¿no? Utilizando no solamente sus manos, sino diferentes utensilios para darle un poco más de frescura, de viveza y de novedad a las sesiones que ella practica. Cuando una película sabe darle profundidad a un personaje con la subtrama de otro, es que es una buena película. Quiero decir, en Mona veremos también una evolución como persona, mentalidad, como dominatrix y como persona fuera de su trabajo. Veremos una pequeña evolución gracias a Yuha, pero siempre sin contarnos subtramas ni subcontextos que no necesitamos de este personaje. ¿Por qué es así? ¿Por qué le gusta este mundillo? ¿Por qué se ha vuelto dominatrix? No importa. Ya conoces lo suficiente a Mona gracias al personaje de Yuha y sus sesiones. Y como os digo, la evolución que van teniendo ambos, tanto juntos como por separado, es lo que hace que esta película se vuelva dinámica y tan tremendamente interesante. Pero no todo es calmado y pausado o incluso profundo. Llega un punto de la película, más ya de cara al final, donde vemos una especie de transformación ya más radical por parte de los dos, ¿no? Siempre hemos percibido que Yuha no es tan fetichista o no es tan sadomasoquista y que Mona quizás no sea tan sádica o tan dominatrix. Llegará un momento donde quizás esos papeles se más o menos intercambian por una escena que creo que es las escenas principales y más chulas que tiene la película, a la vez que también tiene mucha profundidad. Por último y sin spoilers, decir que si eres una persona que lo que está buscando es una película por el morbo, una película semipornográfica, una película que pretende que le ponga cachondo mientras la está viendo, no es vuestra película. Es una película para intentar demostrar un poquito más cómo es la vida del BDSM y sobre todo, como hablaba antes, del luto, de las formas de llevar el luto de diferentes personas. Como os digo, es una película que creo que a muchos os va a gustar, a más de muchos os va a sorprender y que algunos os quedaréis con ganas de ver más sobre este tema. Es que al final lo del tema del duelo es bastante complicado. Estamos quizás cansados ya de que las películas nos retraten estas etapas de la vida de diferentes perspectivas, pero jamás me hubiera planteado que lo pudieran retratar tan bien teniendo el BDSM como excusa. Y que incluso estas prácticas pudieran servir como terapia, por decirlo de alguna forma, para superar estas crisis existenciales. Y algo que no hemos nombrado es los neones. Por fin una película sabe utilizar bien lo que son los neones. Rojos, el látex, de todos los colores, el látex brillando allí por donde va, además de algunos clubs de alterne que veremos donde las personas pues se divierten sin necesidad de hacer daño a nadie. La representación que tiene esta película sobre los clubs de BDSM, os digo que es la mejor que he visto en muchos años sobre este tema. A mí también me ha encantado todo lo que respecta a la fotografía, a la iluminación y a todas las técnicas de cámara que han utilizado. La verdad que está todo muy estéticamente acorde a la trama que te están presentando, muy enredado
relación al BDSM, a la dominación y sobre todo al tema de tatuajes y piercing, ya que Mona trabaja como en una especie de piso bajo o de sótano en un edificio donde hacen tatuajes. Así que la excusa de esa iluminación un poco más fantasiosa y de neones, pues le encaja, la verdad, que a la perfección. Cuando Mona sale de ahí ya es otra persona y nos encontramos ya un poco en una ciudad un poco más gris y triste, pues como puede ser la vida real de Mona. Pero antes de ir a spoiler, ¿qué nota le vas a poner a Los perros no llevan pantalones? Pues le voy a poner, yo creo que un 9, 9.5, con vistas a quizás, conforme pase el tiempo, subirla a un 10. Porque sí que es verdad que esta peli me ha dejado ahí algo, ¿no? Me ha dejado un resquicio de que me acuerdo de ella, de que me acuerdo de su final, de que me acuerdo de ciertas escenas. Y sobre todo me acuerdo de lo mucho que me ha gustado la interacción de los dos protagonistas sin necesidad de convertirse en una historia de dominación o en una historia de amor tal cual. Y sobre todo, por supuesto, el respeto y el realismo con el que han intentado tratar todo este mundillo del BDSM. Yo le voy a poner un 11. Yo sí, a mí me ha gustado muchísimo. Va a ser una de mis películas del año si hubiera salido. Es de 2022, pero no, salió en 2019, por desgracia, y ninguno nos pudimos enterar. Pero ahora sí, vamos a la parte con spoiler para hablar de algunos pequeños detalles de alguna escena y sobre todo de ese final que tanto nos ha roto. Pero antes de pasar a esa parte con spoiler, Rotten, quiero aclarar que para la gente que seáis muy curiosos y que no os importe saber determinadas escenas o determinados detalles de la película, os quedéis también a ver esta parte con spoiler, ya que no vamos a meternos tan de lleno en el desenlace, ni siquiera vamos a hablar de su final, pero sí creo que es muy interesante también que conozcáis la perspectiva, que nos entendáis un poquito más la parte sin spoiler con estas escenas que vamos a intentar opinar o por lo menos analizar en esta parte con spoiler. Como os digo, el tema de la hipoxifilia es el tema central de la película, aunque en ningún momento se explota. Así que es cierto que la película empieza con nuestro amigo Yuha ahogándose en ese río, intentando salvar a su esposa y que alguien le rescata a él. Y ella muere. Ese trauma es el que él irá arrastrando durante toda la cinta, pero sin tener una melancolía encima que se haga pesada. Al contrario, siempre habla cariñosamente con su hija, en ningún momento trata ese tema. Su hija jamás le culpa de nada lo que ocurrió a su madre. Y es más, quizá el tema de la madre no sale en toda la cinta, además de esa de ahogamiento que tiene con la dominatrix. Y es que al final lo interesante de todo esto es que Yuha descubre por casualidad que al estrangularse y al ir perdiendo poco a poco el conocimiento y ir quedándose sin aire, pues parece que su mente se traslada inevitablemente a ese día, a ese momento donde perdió a su mujer, a ese momento donde la vio por última vez y donde intentó salvarla, y removerá en su interior esas sensaciones, esos recuerdos muy 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 reales de su mujer, y se volverá adicto a eso, no tanto al estrangulamiento sexual como tal, no a ese fetichismo sexual, sino la sensación que esa práctica le ha descubierto en su vida, algo que parece que le ha dado sentido y que le ha hecho cambiar o por lo menos tirar hacia adelante. La interpretación de Mona mientras lo está estrangulando, cómo ella parece sentir incluso el placer o la sensación que él está sintiendo mientras se estrangula, se va sintiendo cada vez más cuanto más sesiones pasan. Si bien en la primera ella simplemente cree que es otro depravado, otro uno más, un cliente más que tiene que estrangular hasta que suelte la bolita, a medida que van pasando, si os fijáis, el cambio de bolsa. La bolsa negra, la primera, luego una bolsa blanca y luego una bolsa transparente. Para verle la cara, ¿no? Entiendo. Como Mona cada vez quiere sentirse más cerca de este señor y su sensación, y al final, al entender también, al ponerse el vestido de su mujer, que lo único que pretende no es un acto sexual, un acto tántrico donde él parece llegar a un clímax de una sensación de algo que jamás va a poder tener. Hay un momento determinado de la peli que la hija y el padre pues están un poquito distanciados, bastante discutidos, porque Yuha es verdad que ha dejado bastante de lado a su hija, y él se excusará simplemente diciéndole que ha visto a su madre. O sea, es como es su máxima aspiración volver a ver a su mujer, volver a sentirla otra vez cerca sin tener que recurrir a ese perfume y a esa ropa metida en una bolsa con la que se masturba. Entonces parece que esa es todo el sentido máximo para Yuha para envolverse en ese mundo del sadomasoquismo, no la atracción tal cual por el dolor, ni siquiera porque se haya enamorado de monas, es simplemente por el recuerdo de su mujer. Y hay que digamos que toda esta película gira en torno al duelo, porque en realidad sí que gira en torno a una pérdida. Quiero hablar de una escena polémica que sé que más de uno quizá no entiende o le parece forzada de la película. Es el arrancamiento del diente. En el momento en que Mona le dice que si quiere que le asfixie de nuevo, le tendrá que arrancar un diente y tendrá que aguantarse. Sí que es cierto que a Yuha le duele, Yuha quiere parar. Yuha, hay un momento en que parece que no se va a atrever, pero siempre está echado para adelante, ya que hay un momento en que hay que entender que la sensación que él siente de volver a ver a su mujer es mucho más poderosa que el dolor que puede sentir al arrancarte un diente. Y esto sé que a más de uno no lo va a entender y le va a parecer forzado, pero si no llegáis a entender una sensación así, o si no podéis llegar a
empatizar desde el exterior, no necesariamente haberla vivido. El hecho de, por un segundo, volver a ver a alguien a quien has querido con toda tu alma, es que realmente nunca habéis querido a nadie hasta ese punto. Os lo digo porque sí que me parece una escena que sí que va fuera de consonancia de lo que Yuha nos estaba mostrando hasta el momento, pero llegados a este punto, donde ya ha descubierto que cada vez está más cerca de ella, os digo que te arranquen un diente, te quiten un ojo o te corten la lengua, es algo por lo que puedes llegar a pasar solo por ese segundo de fantasía. Es curioso porque oyéndote hablar veo que la escena la entendimos de forma distinta. ¿Sí? Tú parece que te situaste más siendo Yuha o desde la perspectiva de Yuha, yo sin embargo me sentí más como que esa escena era para Mona, que era la única escena donde realmente nos iban a dar a conocer un puntito más de los límites de Mona, dándonos ya a entender por fin que Mona no solamente mira a su esclavo con placer y con deseo por la práctica que le está haciendo a él, o sea, por el placer que le está proporcionando, sino porque realmente ella es un pelín sádica. Y ella se dedica también a esto, no solo porque es un trabajo en el que gana dinero, sino porque realmente sí que le gusta, ¿no? Sí que siente ese sadismo al arrancarle el diente, esa curiosidad en su cara, a pesar de que luego parece que tiene un poco de arcadas. Quizás ese es un límite que Mona no había explorado y que gracias a Yuha ha podido llegar hasta él y que incluso identifica como que no le ha gustado tanto como ella pensaba que le iba a gustar. Pero la expresión de Mona en ese momento es de curiosidad, es de sadismo, y ahí es donde realmente me ha dado a entender que Mona es dominatrix y le domina porque realmente le gusta. ¿Y cómo podía acabar esta película si no es una de las dos formas en las que puede acabar? Con Yuha sabiendo que jamás volverá a recuperar a su mujer y que cada vez ese estrangulamiento le está dando más problemas, ya que como veis en la película pues no le importa que se le pudra un dedo, el cuello cada vez lo tiene peor, en el trabajo cada vez le va peor y está más distanciado de su hija. Bueno, ¿cómo incluso puede acabar? Incluso hay un momento de la película donde Yuha prácticamente casi muere por hacer trampas en lo que respecta a la práctica con Mona. En ese punto además parece que mucha gente de alrededor suya, del trabajo y demás, se da cuenta que algo no va bien o que anda metido en este mundillo, así que parece que hemos llegado ya al desenlace de la película. Y como bien dices, solo hay dos formas de acabarla, ¿no? Con Yuha realmente enganchado a esa hipoxifilia que le permite cada vez estar más y más cerca de su mujer y que sabemos que podría acabar suicidándose, ahorcándose, por ejemplo, para llegar a ese punto climático y reencontrarse con su mujer, o simplemente podría acabar de la otra forma, la forma, vamos a llamarlo feliz, donde Yuha simplemente pasa página. Solo os digo que yo le he puesto un 11 y Síncope casi un 10, así que ese final tiene que ser acorde a toda la película que nos han mostrado, y ya os digo que a los dos nos ha flipado. Sí, este la verdad que estoy muy contenta con el final de esta película, inesperado, por lo menos sorprendente, porque sí que tenía claro que iban a utilizar uno de esos dos finales, o el más deprimente, o el más negativo, por decirlo así, o el más happy, y cualquiera de los dos creo que me hubiera encajado bastante bien en la película. ¿Cuál utilizarán? Tendréis que descubrirlo. Por último, solo quiero hablar de un pequeño detalle, es el club en el que... Ah, sí, por favor. El club en el que nuestro amigo Yuha y Mona pues van a bailar, un club para desentenderse un poco, un club para ese club que tienen Cruces de San Andrés, donde se puede practicar el sadomasoquismo o simplemente ir a divertirse. Si os dais cuenta, ni siquiera tienen puertas en esas habitaciones. Me ha encantado ese detalle de que no tengan puertas. No tienen puertas. Para que no te sientas encerrado, no te sientas aislado y no te sientas inseguro. Todo está a la vista, todo el mundo puede andar por cualquier momento, no hay cuartos apartes para un determinado grupo de personas, diferenciándolos por clase o por clientes más especiales que otros. La verdad que es un local totalmente abierto donde tú simplemente puedes estar tomando una copa vestido en la barra del bar. Como vemos, hay un señor desnudo sentado en la barra tomándose una cerveza sin que nadie le moleste. Tú allí vas a divertirte, no importa cuál sea tu tipo de diversión. Por eso digo que esta película, la recreación de este mundillo del BDSM, creo que lo ha trabajado muy bien y con muchísimo respeto, sin caricaturizar nada y sin dejar a nadie de loco, enfermo, depravado. Son personas normales que tienen una forma distinta de disfrutar del sexo. Al final, ¿sabéis que era este local? Era una discoteca normal y corriente con música techno, pero la gente simplemente iba vestido con un determinado estilo de ropa o incluso semidesnudo. Esa era la única diferencia. El resto de cosas, los bailes, los acercamientos puede ser como en cualquier otra discoteca normal y corriente, así que esa cercanía con el mundo del BDSM, la verdad que me ha gustado un montón. ¿Alguna cosa más que quieras añadir? Nada más, simplemente recomendar y de verdad insistir en que echéis un vistazo a esta película, que le deis una oportunidad y a ver qué os transmite. ¿Alguna filia que quieras confesar? Siempre lo pregunto de estas pelis. Yo ya sabes que filias no confieso. Yo sí, yo estigmatofilia, lo digo siempre, pero es que es verdad, es que es la que más me gusta. Dicho esto, muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, a los que no os habéis estrangulado viendo el vídeo, o los que sí, pero habéis sobrevivido a ello, a las sin coñas, de verdad, la hipoxifilia parece divertida, pero si buscáis un poquito, cuidado. Es de las más peligrosas que hay. De hecho, un detalle muy curioso es que nuestro protagonista Yuha es médico cirujano y creo que por lo que me acuerdo de los detalles de la película, corazón, es que
cardiólogo, es que cirujano cardiólogo, entonces sabe muy bien cómo funciona toda esta práctica y cómo puede repercutir tanto en el corazón como en el cerebro. Así que ojito a los que la practiquéis, y si alguien lo ha practicado, para bien o para mal, que nos deje su experiencia en la caja de comentarios. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, a los miembros, a los patreons, a los nuevos subs, a los de siempre, a ti sin compre. Como siempre, a ti, Roten. Perro asqueroso, espero que hayas comprado en Instant Gaming y nos vemos en la siguiente. Y recuerda, los perros no llevan pantalones.